Hola, soy José Morales y esto es lo que piensan mis compañeros de mí. Pues Morales es un tío con mucho sentido del humor, que siempre le gusta estar de cachondeo. Es un tío supernatural, divertido. Un tío alegre, bastante bromista. Siempre está de coña, siempre con bromas. Y de risas con todo el mundo. Un buen compañero, ¿no? Yo creo que esas serían las tres características de Moro. Soy simpático, soy gracioso. Bueno, pues en el vestuario, sobre todo, mucho compromiso. Yo creo que a día de hoy, por decirlo de alguna manera, el comandante. ¿Qué vamos a hacer? José es un icono para el Levante. Es un tío muy trabajador, un tío que bueno, es un jugador de club. Sería uno de los referentes en ataque, ¿no? Yo creo que para el levantinismo ahora mismo es uno de los jugadores top en el equipo. Un jugador emblema por el que ahora mismo todo el levantinismo se siente identificado y eso al final para un club es muy importante. Soy un jugador rápido. Pues sobre todo esa velocidad que tiene él. La velocidad a la hora de hacer una contra o finalizar el balón. Saco así un poquito el alerón y bajo la cabecita y a correr para adelante. A día de hoy es el líder del equipo, es el jugador referente ofensivamente. Con buen desborde. Mirad ese cuero para Ibi. La pone Ibi de maravilla, no hay fuera de juego Morales. Que luego en el uno contra uno pues le da igual salirte por un lado que por otro, le encanta ese recorte. Sobre todo en el uno contra uno es el jugador que desequilibra un poco de mitad de campo hacia arriba. Y si puede acabar para su derecha y lanzando al palo largo, pues mejor aún. Y su palito largo que le encanta. A día de hoy es el máximo goleador del equipo y el que recae pues, bueno, toda la responsabilidad ofensiva del equipo, ¿no? Es un jugador muy importante. Siendo más joven tenía más gol que ahora, pero debe ser por la categoría. Una anécdota con alguno, hostia. Pues una de las anécdotas que recuerdo ha sido este año. Bueno, más que una anécdota, es un poco una putadilla, ¿no? Que le hice a Boateng, ¿no? Que un día vino con un estilismo no muy apropiado al entrenamiento y era así como un conjunto de domador de leones y le cogí con un esparadrapo y se lo pegué en una puerta para que lo vieran todos y hice una foto, hice una historieta en Instagram con la foto y le puse un león al lado y una especie de látigo como si fuera un domador de leones.